Nota para toda velocidad, estamos en el 67 aniversario del Rastrojero, un auto la verdad muy pero muy particular y también muy recordado por los argentinos, donde bueno, empieza este gran recordatorio, por así decirlo, de este tipo de automóviles en el 52. Buenos claro, días. Buen día. Bueno, sí, el Rastrojero es presentado, se toma esta fecha, primero de mayo, que es cuando el Rastrojero es presentado en el Obelisco, como un vehículo nuevo. El 30 de abril y el 1 de mayo del 52 se presentan los autos justicialistas, la chatita, el sedán. Exacto. Y una rural y también el Rastrojero. Los autos del pueblo, digamos. Exacto, exacto. Era fruto de lo que iba a ser la industria nacional. Se utilizaba la fábrica militar de aviones, se funda IAME, que era un emporio de 10 fábricas de motos, de tractores, de vehículos, y se crea el Rastrojero. Exacto. El Rastrojero viene como una necesidad popular justamente para ser utilizado por trabajadores de repartos, en el campo. Exacto. Y de ahí donde viene su nombre, o sea, el Rastrojo, por así decirlo. Claro, era un vehículo para andar por el Rastrojo. Entonces, el Viguer San Martín aprueba ese nombre, que es un invento de el diseñador del Rastrojero. Exacto. El ingeniero Gómez. Sí, que hace 4 años, bueno, que no está con nosotros, pero sigue hoy en día con esta exposición que podemos ver acá. Claro, está un poquito su recuerdo, su memoria, de aquellos luchadores, digamos, esos trabajadores, ¿no? Desde la decisión política de Juan Domingo Perón, el actual presidente en aquel momento, el Brigadier San Martín, que le prometió a Perón de hacer estos vehículos. Exacto. Y bueno, y su mano, que el ingeniero Gómez fue que lo diseñó. En el 54 sale el Rastrojero, que por ahí es más recordado o más significativo, que fue el que tenía un motor diésel. Exacto, el Rastrojero nace un poquito, si bien es una decisión política, pero su motorización es casual. Exacto. Se utilizaron motores de los tractores Empire que había traído el IAPI, que no servían para arar la tierra, era para empujar, para los portaaviones, claro, para la parte aeronáutica. Entonces se motoriza los primeros Rastrojeros con motor Willys naftero. Uh-huh. Terminaron esos 2.500 motores que eran los que quedaban de aquellos tractores. Pasa para Woodward. Claro, exacto. ¿Qué pasa? No solo Woodward, el Brigadier San Martín se encarga de traer Woodward de Alemania acá, exacto, a la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Más valor agregado, sí, más trabajo nacional, más industria nacional. Entonces, es que una vez terminados los motores Willys, empiezan a fabricarse acá mismo los motores Woodward. Exacto. Entonces, ahí es la mayoría de la gente conoce al Rastrojero con su particular sonido, digamos. Exactamente. Claro. Y después que va a pasar, obviamente, a la segunda generación, a una generación totalmente diferente a la primera, porque los autos por ahí se ven un poco más estructurados, por ahí un poco más duros, y ya con el motor de Peugeot. Exacto. Ahí, después del naftero, tiene unas leves modificaciones, y esa cabina también tiene a su vez unas pequeñas, en el 64, unas pequeñas requisitos marketineros, vamos a decir, parabrisas enterizo, otro tipo de bagueta, otro guardabarro más estilizado. Además, si no me equivoco, ya la caja venía unida con la cabina. Si no, claro, no, en aquel momento todavía seguía siendo de madera. ¿Qué pasa? Después, en el 68, sí, aproximadamente, claro, es cuando se hace el cambio radical del famoso
famoso Caburé. Exacto. El Caburé se lo presentan a Ilía. Era un vehículo que habían hecho de prototipo en la fábrica y se usaba para moverse por ahí adentro. Así es. Casualmente hacen que el presidente se encuentre con ese vehículo y dice, uy, ¿esto qué? Sí, bueno, ahí le cuentan que iba a ser el nuevo diseño del rastrojero. Exacto. Y bueno, es lo que pone la firma y el sello para que se pueda fabricar. Y después, bueno, qué tanta, no casualidad, pero sí un auto que duró mucho en el tiempo porque es desde el 52 hasta principios del 80. Tuvo un buen periodo. Claro, sí, se siguió desarrollando, después con unos convenios con Peugeot, se siguió haciendo el motor Indenor, bueno, hasta el año 80, que abruptamente lo cierra justamente el gobierno de facto porque competía de igual a igual o mayor medida de ventas con la Ford y bueno, la Chevrolet y otros vehículos. Entonces, por decreto, es que se decreta el cierre de la fábrica. Exacto. O sea, muy abrupto, porque iba número uno en ventas. Sí, sí, sí. En todo el terreno diésel, sobre todo. Y muy confiable, había una buena financiación. Pero bueno, nada, todos sabemos que la idea de aquel gobierno de facto era desindustrializar el país también. Exacto. Entonces, bueno, pero al día de hoy, digo, es el que se puede recordar toda esa época dorada de estos autos. Y que estamos acá en una exposición, digo, obviamente, celebrando los 67 aniversarios y que es su exposición anual del club. No, el club, nosotros nucleamos varios autos, el Club IAME, del 2004 que fuimos fundados, tenemos varios autos justicialistas, claro. Todo lo que hizo los productos de IAME, motos Pumas, tractores Pampa. En particular, junto a Fan del Rastrojero, hacemos esta exposición anual y lo tomamos como cumpleaños del rastrojero. Exacto. Entonces, el Club IAME trae los vehículos que tiene rastrojeros, sí, y compartimos estas... rastrojeros, podemos ver también Siam, podemos ver algún Fiat 600, Valiant. Claro, a través de todos estos años de vidas de club, nos hicimos muchos amigos. Exacto. Y esos amigos nos quieren acompañar en esta, porque es un icono de la industria argentina. Por ejemplo, el Valiant también. Sí. Si bien son todos bajo licencia, pero son de industria argentina. Exacto. Y acá, bueno, tenemos gente que vino de Alcorta, de Santa Fe, hay gente que vino de... Todos andando, digo. De 9 de julio andando, sí, sí, sí. Por eso tratamos de hacerlo más o menos que termine temprano para que todos se vuelvan, claro, andando y que, bueno, tienen varias horas de viaje. Claro, transmitirles. Podemos... Sí, perdón. No, te decía, bueno, y podemos ver muchos modelos desde el 53 Naftero, pasando por los 63, 64, cabina nueva, inclusive un frontalito. Exacto. Frontal, un camioncito hecho motorhome. Así que la verdad que una linda jornada. Claro, y la idea de hoy es hoy juntarnos en donde estamos, en Parque Lezama, y de ahí partir hasta la entrada del el Autódromo de Buenos Aires para mostrar, bueno, una foto panorámica de todo. Nosotros lo que queremos hacer año a año, hacer un rastrojerazo, se llama, es una... Exacto. Caravana. Y bueno, terminar con ese arco emblemático que es el autódromo con una última foto. Y bueno, después cada uno para su casa. Así que la verdad que muchísimas gracias por comentarnos no solo un poco de la historia, sino también de lo que se puede ver hoy en día. Y esperemos que de acá para adelante sigan juntándose y sigan difundiendo esto, que la verdad es hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés. Y si Dios quiere, año a año esto va creciendo. El rastrojero fue un vehículo muy noble. Es más, hoy siguen trabajando y dándole de comer. Exacto. A muchas familias argentinas. Así que nada, es un icono muy, muy importante. Y bueno, este año, primero de mayo, y todos los años esperamos que cada vez crezca más la caravana. Esperemos que sí, y esperemos que de nuestro programa por lo menos puedan entender un poco de la historia de lo que fue este auto. Sí, sí, desde ya, y si no, cualquier cosita tenemos en el club www.clubiame.com.ar, que ahí están más detallados modelos. Exacto. De año a qué año. Así que bueno, les agradezco mucho la visita. Les agradecemos a ustedes. Ahí lo que vemos es un poco de la historia de lo que fue el rastrojero acá en la Argentina, y para que lo puedan ver en a toda velocidad.